Y continúan los cuestionamientos tras el anulado concurso CAS en la red Valle del Mantaro, pues el Colegio Médico afirmó que la comisión encargada de la evaluación sería peor a la primera. Ante esto, el director regional de salud desmereció tal aseveración. El tan cuestionado concurso anulado CAS en la red de salud Valle del Mantaro sigue dando que hablar. Ahora, tras la interpelación en el Consejo Regional del titular de salud, Luis Orihuela, estas fueron las reacciones de los consejeros Ginés Barrios y Víctor Torres. La aseveración que hace el director de la Direza, muy, no sé si será, pues, temperamentalmente bastante calmado, ¿no? De señalar como que si esto constituye un hecho tan sencillo y tan simple y que no ha llegado a los extremos de la gravedad. Las irregularidades, y tiene que intervenir el consejero Ginés para decirle, ¿y qué ha hecho? Ahora dile, estoy formando una comisión. Bueno, pues vamos a caer en el caso de Otorongo, no come Otorongo, ¿no? Quisiéramos siquiera que hubiese traído, pues, en qué estadio está ese planteamiento de que usted está enarbolando para corresponder a la ética de los principios que a los médicos nos forman. Frente a ello, Luis Orihuela mencionó que se ha conformado una comisión para proceder con el proceso administrativo sancionador a los responsables del concurso CAS, afirmando que él no puede hacerlo directamente, pues incurriría en abuso de autoridad. A un consejo de procesos administrativos, la cual la norma nos exige. Entonces la comisión es la que va a dar la sanción. Si nosotros, teniendo las pruebas, teniendo todo esto, damos una sanción como se trata de, digamos, de proceder, incurriríamos en una falta. Sin embargo, el titular de salud, Luis Orihuela, desmereció el pronunciamiento del Colegio Médico, quienes mencionaron mediante una publicación que la actual comisión encargada de la evaluación CAS en la red Valle del Mantaro es peor que la primera. Nuestro representante del Colegio Médico comunicó al presidente. Lo que señalan es de que esta nueva comisión es aún más grave, más preocupante que la anterior. Digamos, es lamentable por parte de a la orden a la cual yo pertenezco se desconozcan las normas. También es lamentable que se ataque a dos personas del colegio, siendo ellos los que estaban en el colegio médico, siendo habidos sus profesores. Luego, al seguir su discurso, Luis Orihuela entró en contradicciones sobre el perfil y experiencia que deben tener los profesionales que integran las comisiones evaluadoras. Los criterios que maneja la Dirección Regional de Salud son personas idóneas que tengan experiencia, en la formulación de preguntas, que tengan colegiatura, que tengan, digamos, una aceptación por parte del órgano desconcentrado. Para formar parte de una comisión CAS es requisito indispensable tener el vínculo laboral actual con la entidad convocante. Mas no menciona los años de experiencia. La ley del CAS es clara. La ley del CAS tampoco nos dice que tengo que pedir a los colegios profesionales las preguntas correspondientes. Ahora solo se espera que no existan más problemas e irregularidades en el nuevo proceso de contrata CAS, que ya se encuentra en curso.